Hola. Hola. I just talked to you and you told me about the very interesting efforts you do in Colombia about open mapping. It's who are you and what are you doing exactly? Okay, thank you. En Spanish, nosotros trabajamos en OpenStreetMap. Sí. Tenemos un grupo y estamos trabajando para la liberación de la información geográfica en Colombia. Tenemos algunos proyectos que pueden ser interesantes, como hay un proyecto global de comunidades alternativas en Colombia, en especial comunidades indígenas y ONGs que quieren liberar el agua de Colombia, que el agua hacer un referendo, una actividad popular y democrática, donde el agua se considere un patrimonio no solo de la humanidad, sino de los pueblos, y no sea vendida, sino que esté disponible como un servicio público. Y adicional a eso, sería bueno conseguir apoyo para que la información geográfica del agua sea también liberada, porque nosotros necesitamos conocer cómo son de largos los ríos, cuánta agua llevan, qué el nombre del río que queda más cerca de la casa. Esto es muy importante tenerlo, y sin liberar la información geográfica no podemos tener una soberanía sobre el agua. Okay, and how do you organize the mapping, a voluntary mapping in Colombia? ¿Cuántos somos? Somos más o menos 75 personas trabajando voluntariamente y cada vez intentamos crecer un poco más. Colombia es muy difícil de cartografiar o de mapear, que dicen los españoles, porque tenemos muchos actores involucrados en la guerra en Colombia. Y si tú vas por una calle o una carretera de un pueblo con un GPS y un radioteléfono y una cámara fotográfica, estás en el riesgo inminente que están todos los periodistas en Colombia de ser considerado un actor del conflicto por cualquier bando. Entonces, el ejército, la policía, los paramilitares, las guerrillas, pueden atentar y nosotros no podemos estar mapeando con nuestros GPS libremente. Estos, es necesario llevarlos escondidos, ¿sí? O ir en un coche, pero igual ha sucedido que la policía para el coche y ve un GPS y hay algunos problemas respecto a eso. Nosotros queremos ser amparados como periodistas, porque liberar la información geográfica es liberar la información y se nos puede equiparar a libertad de información. Y nosotros los cartógrafos estamos en el medio, porque necesitamos ir a una región en la selva o en un pueblo muy pequeño y seguro que ahí vamos a encontrar cualquier problema. Okay, thank you very much. Okay.